Bienvenidos a otro programa más de Proyectados, el programa que realiza Telemedellín para mostrar los proyectos y los trabajos audiovisuales que están realizando los universitarios aquí en la ciudad. El documental Big Bang en Re se enfoca en el ensamble de músicas populares de la Red de Escuela de Músicas de la Ciudad de Medellín. En este documental nos contarán cómo ellos se preparan para salir antes de la presentación de un concierto. Pues de esto trata nuestro próximo documental, dirigido por John Alexander Miranda, un estudiante de la Universidad Pontificia Bolivariana, quien con su equipo de trabajo decidieron apostarle a un proyecto audiovisual con un enfoque musical. Bueno, el documental trata acerca de la Escuela de Músicas Populares perteneciente a la Red de Escuelas de Música de Medellín y la preparación de un concierto, contando pues la historia de varios chicos de ahí. Bueno, la realización de este documental fue acá en Medellín. Se dio en la Escuela de Música del Estadio. La escuela, pues la Red de Escuelas de Música de Medellín tiene varias escuelas, varias sedes, y el ensamble de músicas populares ensaya en el estadio, que queda por ahí por el Diamante. Entonces grabamos ahí, en el Museo de Antioquia también grabamos, grabamos en la Escuela de Música de Belén, que queda en el Parque de Biblioteca, y ya, principalmente en estos tres puntos. Bueno, el nombre del documental surgió porque ellos no se denominan una orquesta, sino una big band, que una big band es donde todos los músicos pueden hacer aportes pues en el proyecto que estén haciendo, en la música que estén montando. Entonces ahí todos pueden participar, y eso nos gustó mucho porque muestra pues como la unión y como esa dinámica que hay dentro del ensamble de músicas populares. Y en Re, pues como por las notas de música y un poco por similar a la Red de Escuelas de Música de Medellín. El equipo de trabajo estuvo conformado por mi persona como director, Samuel Ramírez, que también fue director y productor. También estuvo Daniel José Hernández, que fue el sonidista, y Sergio Fernández también nos ayudó con la parte de sonido. También Daniel Herrón nos ayudó en la parte de graficación, en la parte pues gráfica fue de parte de Daniel Herrón. Y ya, nuestro asesor de tesis, que fue Javier Ignacio Muñoz, también nos ayudó mucho. Lo que nos gustó mucho para realizar el documental fue que en la Red de Escuelas de Música de Medellín hay varios ensambles de música, y casi todos son enfocados en la música académica, pues un poco pues la música clásica como se conoce, y este ensamble de músicas populares se encarga de tomar cualquier género y tocarlo desde los instrumentos, y eso nos llamó mucho la atención. Bueno, el apoyo de la Universidad Pontificia Bolivariana fue muy bueno, nos apoyaron mucho desde la parte investigativa. Nuestro asesor fue Javier Ignacio Muñoz, él nos asesoró mucho en la parte, pues porque era un documental social. También nos apoyó Ana María López en la parte pues ya apoyándonos pues en las narrativas. Una de las experiencias que más nos marcó y nos dejó pues mucha gratificación fue ver chicos desde muy temprana edad en ese ensamble de músicas populares, y como ya eran todos unos expertos, se adueñaron pues de la música y queriendo hacer de la música su proyecto de vida. Todo esto nos gustó mucho y nos dejó pues como una lección de vida, de ver que un músico nace y se hace. Bueno, no se pueden perder el documental Big Bang en Re acá en Telemedellín, porque es una oportunidad de ver un formato nuevo, de ver a estos chicos cada día superándose, queriendo ser mejores, construyendo un proyecto de vida. Aparte de eso, es en un formato que no te deja despegarte del programa en ningún momento.
la música popular no tenía una aceptación o un estudio tan rígido como el que tiene hoy. No digamos rígido, sino más bien puntual, como tan específico. El compositor de la siguiente obra hizo una danza maravillosa que se llama Malbaloc. El compositor se llama Luisa Calvo. Yo les voy a pedir un favor, y es que hagan mucho silencio, porque esa pieza está diseñada para los violines. Y los violines, en estos momentos, necesitan que ustedes hagan mucho silencio para poderse escuchar. Vamos a tocar una pieza de Luisa Calvo, Malbaloc. Realmente empezó no con músicas populares, sino que empezó instaurado en la música clásica, que es la música europea. Es así como empezó el programa, porque el programa lleva 19 este año, 20 años, estamos cumpliendo 20 años, y solo hasta hace 6 años se instauró la Escuela de Música Populares, y ha sido pues como un trabajo arduo de posicionamiento de la escuela como tal, de hacer ver que los chicos, además de que tienen la posibilidad de estar instaurados en las escuelas, las otras agrupaciones que les ofrecen como la música europea y la música clásica, también hay la necesidad de que transiten por esta escuela, que es una escuela totalmente diferente, no tiene que ver esto, pues la música es música ya instaurada en lo popular. Entonces, como todo programa nuevo, hay que mostrar resultados, hay que enamorar a los chicos, porque pues obviamente el quórum, o sea, la asistencia de ellos y la acogida que tenga con ellos es como nuestra razón de existir. Hace como 6 años, entonces querían una big band para poder acceder a Jazz Camp, ¿no? Para poder que los chicos tuvieran una oportunidad de acercamiento a músicos y a otras estéticas que no fueran las que ellos veían acá en Medellín. Me llaman a mí y fue un fracaso, porque no, los chicos no tenían ni el lenguaje, ni el acercamiento, ni las escalas, los acordes, la rítmica, los ejercicios para poder hacer. Hacemos pues la primera parada y es allí donde empezamos a pensar una formación para llegar a no asumir que los chicos de una iban a conocer y a hablar en el lenguaje sin tener una preparación previa. Hablar en la casa, después hablar en el colegio, después hacer la universidad, pero no llegar a la universidad porque entonces el choque sería dramático. Vamos a tocar un pasillo que corresponde a una danza de la zona andina colombiana que se llama Los Filipichines. Cuando asumo las riendas del ensamble, propongo a la administración de ese entonces empezar con música colombiana. Porque lo primero que uno debería tener en conciencia es conocerse a sí mismo. Claro, sí.
pues, o sea, uno escucha lo que es el folclore y pues yo me muevo con eso, pues me, de por dentro me nace, me fascina. No sé por qué, pero no sé, será gusto, será... a pensar una formación para llegar a no asumir que los chicos de una iban a conocer y a hablar en el lenguaje sin tener una preparación previa. Clásica, más llamada clásica, pues digamos académica, como lo que es la música europea, Mozart, Beethoven, Tchaikovsky, Chopin, estamos hablando de otros lenguajes, unas estéticas que no son cercanas para los chicos, menos para estos jóvenes que vienen, digamos, de estructuras culturales diferentes. Entonces, hay un pensamiento que es ese blues que también tenemos nosotros. Sí. Eso también lo tenemos nosotros. Cuando ustedes escuchan a José Morales o cuando escuchan Malva Loca, ¿ustedes qué sienten? Hay una carga de sentimiento ahí muy grande. Ese tipo se está desbaratando. Cuando nos acercamos a ellos y les mostramos qué es un joropo, qué es un poema, que es cómo piensan los llaneros, cómo piensan los yucuanos, cómo piensan, y se acercan a eso. Lo que buscamos dentro de la agrupación es que ellos despierten un amor y un respeto muy sincero por esta música. Todos con la mano, vamos a dirigir, casi que la mano. Sí. Un, dos, tres. ¿Listo? Vamos. Vamos. Un, dos, tres. ¿Vale? Para afuera, siempre para afuera. Un, dos, tres. ¿Listo? Ahí vamos a entrar. ¿Listo? Vamos, ahora sí los instrumentos. Cuando ellos pasen por acá y se den cuenta en un futuro, van a tener experiencia. Van a tener experiencia de hacer música colombiana, van a tener la experiencia de haber hecho música latinoamericana, van a tener la experiencia de haber hecho rock, van a tener la experiencia de haber hecho pop, de haber hecho salsa, de haber hecho bolero. Han experimentado ya en eso. Van a tener la experiencia de haber tenido un grupo de amigos, de personas que lo rodearon en su proceso. Van a tener la experiencia de haber vivido en un espacio tranquilo, donde se resguardaron, donde tuvo la tranquilidad de poder ser. Y eso, en mi optimismo, modificará también sus vidas. Ustedes tienen que comenzar a pensar que son uno solo. Obviamente, no, que es que aquí no hay jefes, pero tú eres el violín. Tú te tienes que encargar de toda esta parte. Es tu cuerda. Sale, maestro. Si subimos por el mapa de Colombia, por Pasto, nos adentramos al Cauca y al Chocó. Y en el Chocó hay una música hermosísima, una música que jamás escuchamos aquí y es de las mejores músicas que hay en Colombia, la música del Chocó. Para hoy traemos un tema de Chucky Town y un tema de un grupo maravilloso que se llama Bahía. Y contamos con dos cantantes, una saxofonista y nuestro bajista que hoy quieren cantar con nosotros. Vamos a escuchar música del Chocó. Charu, charu, charu.
eso es incluso más importante que en un momento determinado que lo musical. Porque los niños que acceden a este programa son chicos que vienen de barrios que tienen conflictos, ¿cierto? Donde precisamente los conflictos son generados por la intolerancia, por el sectarismo de una banda con otra, lo que ellos tienen que vivir cotidianamente. Entonces, mal haríamos nosotros llegar aquí a sembrar el sectarismo. Es una cuestión de inclusión siempre, de disfrute a través de la música, pero más allá de la música es que seamos amigos, que podamos compartir y respetar la diferencia. La Red es más que un programa de formación musical, es más un programa social. Ellos saben que el objetivo principal es llegar a toda la sociedad para disminuir el nivel de delincuencia, ¿cierto? Porque este programa aporta mucho a que desde niños en todas las áreas de Medellín estén ocupados, ¿cierto? Muy importante en mi vida, pues me ayudó a formarme como persona, pues desde los 12 años que ingresé, pues como pues, siendo joven, fue lo que me formó, fue siendo para bien o para mal, me he sentido como mejor persona, más sobre la música, sin ella pues no sería como la misma que soy. Entre comentarios. La música es algo cultural que integra a una persona. Vos cambias rutinas que no son buenas, no son sanas, por tener una disciplina. Eso ya por ende afecta totalmente a una persona. Más que todo es eso. No aísla la mente de cosas banales, cosas poco producentes, a hacer algo ya que lo forme a uno. Yo creo que la Red no es para aprender música. Creo que uno viene a la Red por motivos muy diferentes a aprender música. Creo que para uno aprender música va para la universidad, o se queda en la casa estudiando muchas horas diarias. Uno viene a la Red a encontrarse con otros músicos, a hacer música, a salir de la rutina. Pues por ejemplo, para mí venir acá los sábados es
no tener que estar sentada todo el día en el computador, no tener que estar haciendo lo que la gente me dice que tengo que hacer, no tener que estar produciendo plata porque hay que producir plata, sino como... Como les decía ahorita, encontrar un momento de calma. Y creo que todos los chicos, pues desde muy pequeños empezamos a venir a la red porque nos hacemos amigos y porque tenemos profesores que más que músicos nos hacen personas. Personas conscientes, críticas, distintas, nos enseñan a creer en el otro, a ser solidarios, a que todos tenemos problemas, nos enseñan a ser más humanos. Y ese tipo de cosas que ya el switch tiene que modificarse. Sí, y otra, una cosa es el este y otra cosa es el shock down, que es otra cosa. Entonces, no es que estén tocando en un este, o sea, yo necesito que salte mentalmente. Sí, que yo les decía una cosa que me parece muy dramática: el shock down se suenan feísimos los finales de las frases. Sí, aún así sean acordes, suenan feo. ¿Por qué suena tan feo? ¿Por qué termine tan feo? Pues claro, que cuando tengo algo lindo o cuando algo tengo algo amable y ustedes la cuerda están tocando, si empiezan brusco, eso suena horrible. Entonces yo siento como que no, eso no es lo que yo quiero. Pero este, por ejemplo, necesito agresividad. Paca, su cheque agresivo es el hecho de estar, inclusive inyectar, ustedes mismos presionan la Big Band. Y ni siquiera la Big Band los presiona a ustedes, sino que ustedes ya están. Tendrá que por tipo, por tipo, por tipo, por tipo, por tipo. Y entonces yo mismo siento la energía de estar con ustedes. Eso para ellos, venir acá es bueno. Ellos no vienen acá ni obligados, ni porque los van a regañar, ni porque los vamos a castigar. Todos ellos vienen porque quieren. Y cuando veo las caras de cansancio y de ya dando las últimas notas, yo siento que cada sábado les pongo un pedacito más de amor por la música. Se van tranquilos. Pero más tardar martes o miércoles ya veo los frutos de eso, empiezan a colgar sus videos, a hablarse, a llamarme, a pedir. Eso es lo que se ve. Amor, tranquilidad, seres humanos, no sé si mejores, pero sí con condiciones de vida, digamos, más tranquilas, más positivas. Hay una cercanía con el estudiante, de igual,
no de la jerarquía del profesor, que no se le puede hablar, que no se le puede tocar. Hay la posibilidad de opinar, que muy poco se ve en un ámbito académico. Hay la posibilidad de opinar y de hacer injerencia sobre lo que está pasando. Eso es muy importante, porque de alguna manera generar esos espacios es crear la posibilidad de que un chico de esos pueda ser un líder. Le estamos dejando ciudadanos buenos, seres positivos, líderes de confianza, personas amables, personas creativas, personas con seguridad, personas felices. Ni hay músicos, que hay un grupo de personas trabajando juntas para un bien común. Entonces no me veo como el dirigente omnipotente que da la orden y se cumple. Nos alejamos mucho de ese modelo y eso genera también empoderamiento, convicción de lo que se hace. Cuando la persona llega acá, se explaya, habla, ríe, se burla, se hace responsable, se compromete. Esos son modelos de que no creo que se vean mucho en la ciudad. Para todos los niños. Gracias por seguir proyectados con este documental tan musical. Si quieres participar con tu proyecto audiovisual, escríbenos proyectados@telemedellin.tv, porque este programa es de los universitarios de la ciudad. Hasta pronto.